Al viernes 30 de octubre, el país registra 1.296 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 275 son por nexo epidemiológico y 1.021 por laboratorio, para un total de 108.866 casos confirmados, con un rango de edad de 0 a 100 años. Se trata de 52.549 mujeres y 56.317 hombres, de los cuales 91.656 son costarricenses y 17.209 extranjeros. Por edad, 92.281 son adultos, 7.473 adultos mayores y 9.012 menores de edad, 100 se encuentran en investigación. Se contabilizan 66.202 personas recuperadas, de las cuales 31.822 son mujeres y 34.380 son hombres. Por edad, 56.837 son adultos, 3.734 adultos mayores, 5.551 menores de edad y 80 se encuentran en investigación. 452 personas se encuentran hospitalizadas, 186 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad de 1 a 87 años. Este viernes se reportan 14 lamentables fallecimientos, 13 hombres y una mujer, con un rango de edad de 62 a 86 años. En total se contabilizan 1.371 decesos relacionados con COVID-19. 523 son mujeres y 848 hombres, con un rango de edad de 9 a 100 años. Por edad son 449 adultos, 920 adultos mayores y dos menores de edad.